Servicio de Cardiología Clínica San Miguel. Compromiso en la atención de pacientes con patología cardíaca y en la prevención de enfermedades cardiovasculares. Realizamos diagnóstico y tratamiento para todo el espectro de enfermedades cardiovasculares. Contamos con la tecnología más avanzada en métodos diagnósticos en la zona. Atendemos en forma permanente a pacientes con obras sociales, mutuales, prepagas y también particulares. Electrocardiograma, ecocardiograma, ecodoppler vascular, prueba ergométrica, ecoestrés con apremio físico y farmacológico y estudios de alta complejidad. Servicio de Cardiología, Clínica San Miguel, Edison 430, primer piso. Teléfono 284-421-044. Tesla. Imágenes médicas. Nuevo centro de diagnóstico y tratamiento. Resonancia magnética de campo alto. Consultorios médicos de traumatología. Neurología. Clínica médica. San Martín 760. Teléfono 284-77-62-44. Centro Bioquímico de Divac SRL. En San Martín 856, certificados con las normas de calidad ISO 9001. Con profesionales de vanguardia en todas las áreas. Para la comodidad de nuestros pacientes, también tenemos salas de extracción en Gaiman y Dolabón. Centro Bioquímico de Divac SRL. Trelew. Centro de Especialidades Oftalmológicas, Dr. Fernando Suárez. Un espacio de vanguardia donde la más alta tecnología es puesta al servicio del diagnóstico y tratamiento de las afecciones de la visión. Centro de Especialidades Oftalmológicas, Dr. Fernando Suárez. Soberanía Nacional 284, Trelew. Teléfono 0280-4438-273, 15466-0756. Para los que buscan la mejor calidad en pescados y mariscos, Delicias del Mar, pescados nacionales e importados. No dejen de probar nuestras viandas ideadas para el cuidado de su salud y la de su familia. Jueves y viernes, sushi. Pescados frescos y congelados todos los días del año. Horario de lunes a viernes de 9 a 14 y de 17 a 22 horas. Sábados de 9 a 14 y de 18 a 22. Ahora también delivery. Pellegrini 945. Teléfono 443-3100. Don Bosco y Urquiza. Amigos y vecinos, buenas noches y bienvenidos a esta nueva edición de Saludable. Como siempre, junto a todo el equipo del canal, acompañándolos en esta propuesta, compartiendo nuestras charlas con los especialistas, las campañas, las actividades, todo el abanico de propuestas que tenemos para disfrutar también en nuestra zona. Redes sociales, como siempre, tanto Facebook como Twitter, con toda la información y con la posibilidad inclusive de volver a ver cada una de nuestras ediciones. Mucho para compartir y vamos a centrar la atención en una gran propuesta que se va a poder disfrutar dentro de muy poquito en nuestra ciudad. Con la expectativa redoblada, porque esperan recibir a más de 3.000 chicos. Lo que llega es la Expo Salud. La palabra de la doctora Valeria Alessanco. Se viene a partir del 17 de octubre una nueva edición de la Expo Salud, redoblando la apuesta de lo que fue la edición del año pasado. Que, ¿cómo surge, Sebastián? Bueno, la propuesta del año pasado surge como una idea de la dirección en conjunto con determinados personajes y del hospital. La idea era mostrar el hospital y basándonos en lo que es la promoción y la prevención de la salud.
donde cada servicio pudiera exponer en un stand cómo trabajaba y que la gente, sobre todo los chicos, pudieran acercarse al hospital y conocieran qué es el trabajo que se hace. Esta idea, bueno, le fue dando forma de a poco, fueron teniendo diferentes participantes, se han sumado escuelas de toda la provincia. Cada grupo, cada escuela, cada grado tenía que proponer alguna actividad que tuviera que ver con la promoción y la prevención de la salud. Por ejemplo, hubo escuelas que trabajaron sobre lo que es salud bucal, cepillado de dientes, escuelas sobre nutrición, otras escuelas han trabajado sobre reciclaje, viveros. La propuesta fue variada y la verdad que hemos tenido un éxito inesperado. 1.500 chicos, 40 y pico de escuelas han participado de esta propuesta, así que este año es redoblar la apuesta nuevamente, seguir sumando gente y otra vez el hospital abrir las puertas de alguna forma a través de esta Expo Salud y que los chicos se acerquen a conocer de qué se trata y sobre qué trabajamos. Mostrar el hospital no desde la teoría, sino desde la práctica, que un poco sean los protagonistas ellos, ¿no? Claro, digamos, la premisa siempre es eso, que pueda ser algo participativo para que ellos se sientan integrados, y creemos que esa es la manera, la estrategia de que los mensajes queden y que se pierda un poco esa distancia y el temor a tener que ir al médico o a sacarme una radiografía, las placas, que ese temor lo fueran perdiendo porque sepan qué hay detrás y de una manera mediante el juego. Cuando hablamos de duplicar la apuesta, esto es textual y en números, ¿apuntamos a los 3.000? Apuntamos a los 3.000 y agregamos un día, además, porque el año pasado fueron 2, estos son 3. Entonces sería como 500 por turno, que fue lo que logramos prácticamente el año pasado. Este año duplicarlo quedarían en 3.000, así que bueno, ojalá. Necesitamos que las escuelas se sigan inscribiendo, todavía están a tiempo. Sí, en la dirección de email del Padre Juan, ahí se pueden ir inscribiendo y con eso vamos viendo de no superar los cupos de 500 para que todos puedan participar libremente y escuchar y aprender. Seguramente cada edición también son los chicos los que aportan temáticas, ¿no? Sí, exactamente. La propuesta queda abierta a cada grupo y después, con la ayuda de profesionales del hospital o de determinados servicios, se le va dando forma al trabajo que ellos mismos van trabajando y después termina la propuesta final, que es lo que exponen. El año pasado, toda la selección de temas lo hacíamos en conjunto con todas las docentes que participaban, que iban a ser las tutoras de sus alumnos y que ellas tenían preocupaciones que surgían de actividades que hacían con los chicos. Entonces, todos los temas se fueron haciendo en común con muchos grupos de trabajo de salud, más todos los docentes que participaban. Este año hicimos menos reuniones con todos los docentes, pero nos quedaron temas, que el año pasado estaba esto del bullying, los noviazgos violentos, por decir una manera, o noviazgos por ahí más peligrosos, que nos había quedado sin tratar y que dijimos este año necesitamos que sí o sí esos temas estén presentes, entonces los pudimos agregar. Tenemos eso como nuevo y después que este año los que están participando son más papás de sobre todo los alumnos que están en la escuela Padre Juan, que es como digamos nuestra sede, y los que han hecho a codo este año la actividad. Hay mamás que van a estar en un stand, quizá que sea el de los jugos entre verduras y frutas, y hay otros papás que son profesionales de la salud que van a dar temas en el microcine, porque tenemos el stand, que es bien como recorrido de feria con actividades breves de 15 a 20 minutos participativas, y por el otro lado tenemos en lo que es el microcine, que es una sala con pantalla, y otra sala que es la biblioteca. Son actividades que esas sería como charlas que siguen siendo participativas, pero más así como el clásico con una pantalla, un PowerPoint. Entonces ahí tenemos papás, como por ejemplo el doctor Fuello, que da sobre alergias, sobre asma. Tenemos la doctora Gaona, que en odontología habla más sobre lo que es gingivitis y cuidado bucal, más pensando en el adolescente. Y hay una docente que pertenece a la Escuela Padre Juan, que lo que va a dar es todo un taller para docentes, que eso tampoco lo hicimos el año pasado. Es como actividad antiestrés, que hacen caminatas, ejercicios, duran como 20 minutos, media hora la actividad, y es para los docentes que vienen a acompañar a los chicos, puedan hacer esa actividad y ayuda, es antiestrés. Así que también eso muy original y fue una propuesta de esa docente que nos encantó. ¿Los chicos preguntan mucho? Los chicos quizás no tienen filtro, ¿no? Y de esas preguntas surgen después las mejores ideas para seguir trabajando. Sí, exacto. No tienen filtro. Gracias a Dios que no lo tienen. Hoy por hoy, digamos, la educación y
la sociedad ha avanzado mucho en estos aspectos y no tienen ningún tipo de tabú en preguntar lo que sea, y eso está muy bueno. La realidad es que cada vez es más difícil poder darles un mensaje, porque con el acceso que tienen por internet, que todo lo buscan y todo lo leen por su cuenta, poder llamar la atención y darle un mensaje que es algo que ellos no leen en otro lugar, es como un desafío cada vez más importante para los mismos docentes frente al aula y nosotros como profesionales de la salud, porque ya vienen con un conocimiento basal que antes no tenían. Poder lograr que ellos captar su atención y que aprendan algo es cada vez más difícil. Por eso es que uno tiene que irse adaptando, y parte de la Expo Salud tiene que ver con eso, con ir ayornándose en la modalidad de mensajes para que sean efectivos. Días, horas, lugares, todos los datos. Bueno, la sede va a ser el Padre Juan, en el gimnasio del Padre Juan, el 17, 18 y 19 de octubre. Los horarios son de 9 a 12 y de 14 a 17 horas. Lo que estamos pidiendo es que los chicos que van a concurrir, los colegios que van a concurrir, a modo de colaboración de entrada, junten plásticos, ¿sí? Desde hace un tiempo, hace unos años, el hospital viene trabajando en una campaña de reciclado donde lo que pedimos es que acerquen plásticos, pero no el típico plástico de botella, sino lo que se llaman tipo 2 y tipo 4, que son los plásticos de, por ejemplo, envases de detergentes, lavandina, shampoo, crema de enjuagues, no transparentes, no de gaseosas, no de aguas. Lo que hace el hospital, eso los vende a una empresa de reciclados. Esta empresa de reciclados genera bolsas, y son las bolsas que pueden adquirir en el hospital a muy buen precio y que las vende la cooperadora. No hay excusa. Para nada. La invitación es a que se queden con nosotros. No se muevan de la pantalla, porque luego de esta pequeña pausa nos dedicamos de lleno a la estética. Servicio de Cardiología Clínica San Miguel. Compromiso en la atención de pacientes con patología cardíaca y en la prevención de enfermedades cardiovasculares. Realizamos diagnóstico y tratamiento para todo el espectro de enfermedades cardiovasculares. Contamos con la tecnología más avanzada en métodos diagnósticos en la zona. Atendemos en forma permanente a pacientes con obras sociales, mutuales, prepagas y también particulares. Electrocardiograma, ecocardiograma, ecodoppler vascular, prueba ergométrica, ecoestrés con apremio físico y farmacológico y estudios de alta complejidad. Servicio de Cardiología, Clínica San Miguel, Edison 430, primer piso. Teléfono 284-421-044. Neurocomp es un centro integral dedicado a las neurociencias desde 1992. Con un programa de rehabilitación de ejercicios físicos y terapéuticos completos que incluye una piscina climatizada para hidroterapia y un área de gimnasio. Servicios en neurología clínica, neurofisiología y medicina del sueño. Tesla. Imágenes médicas. Nuevo centro de diagnóstico y tratamiento. Resonancia magnética de campo alto. Consultorios médicos de traumatología. Neurología. Clínica médica. San Martín 760. Teléfono 284-77-62-44. Centro Bioquímico de DIVAC SRL. En San Martín 856, certificados con las normas de calidad ISO 9001. Con profesionales de vanguardia en todas las áreas. Para la comodidad de nuestros pacientes, también tenemos salas de extracción en Gaiman y Dolabón. Centro Bioquímico de DIVAC SRL. Trelew. Llegamos junto al equipo de Saludable al Centro de Medicina Estética San Miguel. ¿Cuáles son las propuestas? Tecnología de avanzada.
los tratamientos más pedidos en esta época del año. Nos encontramos en el Centro de Medicina Estética en la Clínica San Miguel. Se acerca la primavera y quizás se acerca el momento del año más fuerte, ¿no? O, mejor dicho, donde nos acordamos que queremos mejorar un poquito. ¿Cuáles son los tratamientos básicos que podemos encontrar acá? Bueno, tenemos una amplia variedad de tratamientos, tanto corporales como faciales. En este momento, bueno, en septiembre, todas quieren verse divinas, así que aparecen las que venían de antes, chicas nuevas, para hacer tratamientos corporales. Es lo mismo que ocurre en el gimnasio, que todas les agarra el ataque en septiembre. Esto es un error, ¿no? Acordarnos en septiembre que en dos meses queremos estar espléndidas. Por ahí tener pelos, de celulitis, que es lo que básicamente tratamos acá en el centro de estética, y adiposidad localizada. Son tratamientos, no es magia, y esto nunca está de más resaltarlo, ¿no? Sí, seguro, es un 50 y 50, o sea, las máquinas son espectaculares a nivel mundial, somos únicos en la zona que tenemos este tipo de equipos. El tratamiento es súper efectivo, pero necesitamos que hagan dieta, ejercicio, buena alimentación, o sea, es un complemento, ¿no es cierto? Como todo. Aparatología de avanzada. Vos decías que lo que más se pide es lo relacionado con adiposidad, con celulitis, depilación definitiva. ¿Solo mujeres? No, es para mujeres y hombres. Hablamos de la parte estética, pero en muchos casos seguramente estos tratamientos tienen también su parte medicinal y saludable, quizás alguna recomendación médica inclusive. Sí, seguro. Nosotros estamos respaldados por un equipo de médicos, ya que nosotros somos las operadoras técnicas de cada tratamiento, somos las que realizamos los tratamientos. Tenemos médicos que respaldan cada uno de ellos, lo cual se hace una primera consulta, luego se hace un chequeo, una ficha médica, se le explica el procedimiento del tratamiento que vaya a necesitar o que elija. Contraindicaciones prácticamente no tiene en pacientes que son sanos. ¿Qué es este tratamiento? Este es el Vela Shape 2. Sirve para eliminar adiposidad localizada y para reducir la celulitis, todos los tipos de celulitis. Nosotros clasificamos la celulitis y en el grado, que sería grado 1, 2, 3 o 4, y el tipo de celulitis, que podría ser compacta, que es esa dura que generalmente se da en las personas que hacen mucho deporte, la edematosa, que tiene que ver con trastornos circulatorios, o la flácida. Tiene vacuum terapia, que hace el desprendimiento del tejido adiposo, lo acerca al láser infrarrojo, que es el que disuelve los adipocitos, para después pasen por torrente sanguíneo y los eliminen por vía linfática, ¿no es cierto? Luego de eso nosotros lo complementamos con presoterapia, que es drenaje linfático, que eso está incluido en el tratamiento, porque lo usamos como un complemento, o electroestimulación. ¿En cuántas sesiones ya notamos resultados? Son aproximadamente entre 6 a 8 sesiones. Todo depende del paciente, de la actividad, del tipo de celulitis, de la cantidad de celulitis y cómo responda ese metabolismo. Hay personas que tienen el metabolismo más acelerado y ven resultados a partir de la segunda o tercera sesión. Y a otros pacientes por ahí les cuesta un poquitito más. Vamos a ponerle no muy alta la vacunterapia y comenzamos con el tratamiento. ¿No duele esto? Es prácticamente indoloro. Hay pacientes que lo sienten como un masaje muscular y hay otros que por ahí sienten un poquitito de molestia. Lo primero que nota el paciente es una mejoría en la piel, porque el cabezal tiene radiofrecuencia. La radiofrecuencia lo que hace es estimular la formación de colágeno y elastina, entonces le da un mejor aspecto a la piel. Fíjate que es como un masaje. Claro. ¿Cuánto demora una sesión? Depende de la zona, generalmente a 15 minutos por pierna.
En la zona de atrás. Por ahí si el paciente se quiere hacer también la cara interna del muslo, el abdomen, y va a ser una sesión de una hora aproximadamente. ¿Y las sesiones cada cuánto? Las sesiones se hacen una vez por semana. Pero como todo tratamiento, y para realmente tenerlo en cuenta, el complemento fundamental es la actitud de cada uno, la dieta, la alimentación saludable. Realmente son tratamientos muy efectivos, pero necesitamos también el complemento de una dieta saludable y una buena actividad física. ¿Turnos se solicitan acá directamente? Sí, pueden llamar a nuestro centro de estética, que tenemos una línea directa. Pueden solicitar turno a partir de las 9 de la mañana. Nosotros tenemos horario corrido hasta las 8 de la noche. Tenemos Facebook, sí, Centro de Medicina Estética Treleu, y también Instagram. Sí, ahí también nosotras siempre estamos actualizando todo lo que realizamos en el centro de estética. Ya saben, acercarse. Yo saco unos turnitos y voy para el canal. Centro de Especialidades Oftalmológicas, Dr. Fernando Suárez. Un espacio de vanguardia donde la más alta tecnología es puesta al servicio del diagnóstico y tratamiento de las afecciones de la visión. Centro de Especialidades Oftalmológicas, Dr. Fernando Suárez. Soberanía Nacional 284, Treleu. Teléfono 0280-4438-273, 154-66-0756. Para los que buscan la mejor calidad en pescados y mariscos, Delicias del Mar. Pescados nacionales e importados. No dejen de probar nuestras viandas ideadas para el cuidado de su salud y la de su familia. Jueves y viernes, sushi. Pescados frescos y congelados todos los días del año. Horario de lunes a viernes de 9 a 14 y de 17 a 22 horas. Sábados de 9 a 14 y de 18 a 22. Ahora también delivery. Pellegrini 945. Teléfono 443-3100. Don Bosco y Urquiza. Ba, 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 ba. Eléctrica, ba, ba, ba. Eléctrica, ba, ba. Recuerdo el día que lo descubrí. Fue algo que me cambió la vida. Transformar lo vivido en algo positivo, ese es el fin. El domingo 28 de octubre, vestite de rosa a las 13 horas en el Parque Recreativo Laguna Cacique Chiquichano. Jerárquico Salud, somos socios. La Expo Salud, como en el bloque anterior lo contaba la doctora Alessanco, tiene diversas temáticas, algunas nuevas en comparación de ediciones anteriores. Y por supuesto que la salud alimentaria será parte de esta propuesta. Una experiencia orientada a los más jóvenes, alumnos tanto de primaria como de secundaria serán los que visiten esta nueva edición de la Expo Salud, y hacia allí orientamos nuestra consulta con la doctora Alessanco. Una expo, Valeria, y acá entrando quizás a un tema más específico, orientada a los chicos, primaria y secundaria. Momentos de la vida claves, y metiéndonos en el lado de la nutrición, ¿cómo es ese paso de la niñez a la adolescencia y dónde es más difícil abordar y llegarle a los chicos con justamente un mensaje claro de qué es lo que necesitan? En la etapa en la que entran esta de preadolescencia y adolescencia, la alimentación clásica se va viendo que es como lo que se llama comúnmente alimentos chatarra. Hay dos vías. Hay un grupo de chicos que está como más interesado en esta nueva moda de vegetarianismo,
que lo peligroso es que en realidad no lo hacen bajo supervisión, sino que eligen comer verduras y frutas como una manera de decir no como carne. Sería importante que si toman esa decisión, sea un seguimiento supervisado por especialistas en nutrientes. Claro, hay nutrientes que hay que suplantar. Si realmente es una cuestión de una decisión, bueno, hay que acompañarla, pero muchas veces pueden requerir suplementación o la mejor selección. O sea, este tipo de dieta va a ser, o sea, desde algas hasta otro tipo de semillas. Entonces, hay que saber dónde conseguirlas, cómo utilizarlas. Se llevan más tiempo por ahí de preparación, de cocción. Entonces, bueno, tienen que estar orientados para que realmente, si es esa la selección, que bueno, que esté, digamos, dentro de los parámetros de para que los chicos en etapa de crecimiento no tengan dificultades como anemia, bajo consumo de lácteos. Son chicos que en el crecimiento es la etapa en la que hay que guardar el calcio en los huesos, y entonces en esta etapa que se hagan este tipo de dietas en las que son sin lácteos no sería lo mejor. Y bueno, si no, un suplemento de calcio. O sea, hay que buscar estrategias si es así, pero siempre bajo supervisión. Eso por un lado. Y por otro lado, están, digamos, es la etapa donde se comen más comidas rápidas, y lo que hay es una creciente epidemia de obesidad, como es en el mundo. Hay cada vez menos actividad física, los chicos pasan mucho tiempo detrás de las pantallas, hay mucho sedentarismo. En todas las edades de los chicos, cada vez es menos la actividad física. La realidad que, como una crítica constructiva, las escuelas dan muy poco tiempo para actividad física, sobre todo escuelas que tienen doble escolaridad. En toda esa currícula de 8 a 16 dan 2 horas en toda la semana de actividad física, y en las escuelas que tienen media jornada sigue siendo lo mismo, entre 1 y 2 horas. Entonces, quizá no todo lo resuelve la escuela. En realidad son los padres también los que se tienen que concientizar que los chicos en esta edad no pueden no practicar un deporte, más con la función que tienen los deportes a esta edad, que es socializar, hacerse amigos mediante el juego, el grupo, poder participar, y entonces dentro de eso incluir la actividad física. Puede tener que ver con una cuestión socioeconómica del momento, con una falta de impulso de los padres, con falta de conocimiento de la importancia de la actividad física, ¿o con qué? Es multicausal, por ahí que los padres lo puedan tomar como que esto es obligatorio, o sea, como que uno no puede concebir que los chicos practiquen menos de una actividad física diaria. O sea, sedentarismo en niños menores de 18 significa menos de una hora diaria de actividad física, que eso no tiene que ser gimnasio, ¿no? Es hacer un deporte, salir a caminar, andar en bicicleta. Eso no lo cumple, creo que más del 80% de la población. Salen de la escuela con un rato que ya están jugando a la Play, viendo la tele, se te acaba la tarde, se acabó el día y ahí perdieron la posibilidad de actividad física. Entonces, no queda otra que, como adulto responsable, hay que estimular a los chicos de que de alguna manera hagan actividad física. Creo que no siempre se necesita un recurso económico. Salir a andar en bici, salir a correr a la calle, hay clubs que no tienen cuotas muy bajas, donde también pueden pertenecer, y me parece que es lo ideal. En esa etapa es el deporte lo que hay que estimular. No ir a un gimnasio solo a hacer una cinta, sino deporte. Amigos, socializar, actividades con chicos pares. ¿Alarma la cantidad de casos que hay de chicos obesos? La encuesta nacional de factores de riesgo, que son las que se han hecho, la última es 2013-2015, si no me equivoco, lo que viene aumentando de las del 2009, las que se van haciendo, aumenta en todo el país, es menor consumo de frutas y verduras, aumento de sedentarismo, y sobre eso mayor aumento de chicos con sobrepeso, y dentro de lo que es obesidad, obesidad es cada vez en niveles más severos, que es lo que se ve cuando se van haciendo las encuestas. Esta es la tendencia y esto es lo que se viene, y es en el mundo. Y dentro de eso, Chubut es una de las la tercera provincia que está en orden de obesidad. Los chicos son reflejo, espejo de lo que ven en casa. No podemos tratar de inculcar actividad física y buena alimentación si los padres no lo hacen. Se predica con el ejemplo. Entonces, por más que puedan llevarlos a cualquier profesional de salud que te diga lo que tenés que hacer, o en la escuela, toda la actividad educativa se vuelque a eso. Si los padres no lo toman como conciencia y hasta lo piensan como una actividad compartida, como para poder incluirlo en una actividad que fuera familiar, que sería el ideal, son muy difíciles poder cambiar hábitos y conductas en los chicos, porque eso es, el que cocina en la casa es la madre, el padre o una abuela. Si desde ahí ya no tenemos que quien prepara la alimentación no lo tiene, digamos, como concepto la alimentación saludable, es un problema, porque es que se empiezan a contraponer mensajes y no hay manera. Y el kiosco saludable que no está reglamentado es otro problema. En las escuelas sigue habiendo kioscos que venden alimentos que no son saludables, entonces es como que todo atenta a que
difícilmente vos desde un lugar de consultorio o de una clase en una escuela llegues a que tenga realmente un cambio de conducta. ¿A partir de qué edad, qué límite etario nos ponemos para decir mi hijo cumplió tantos años, debe hacer algo? En realidad, no, desde jardín infante hasta los 18 es la hora diaria. Y en los adultos se contempla media hora diaria para no ser sedentario. Según cada edad, será la actividad que pueda desarrollar. Pero siempre tiene que estar como un concepto de que siempre hay que estar en movimiento, como parte de la vida saludable que tengo que emprender. Alimentación y ejercicio físico. ¿Es uno de los puntos más difíciles para trabajar este? Sí, son los dos puntos álgidos, por eso, y las encuestas reflejan las tendencias. Pero creo que eso, que si no se trabaja desde la escuela, desde el kiosco saludable, desde políticas de salud, desde poder poner actividades físicas que realmente sean de bajo costo para la gente que no tiene recursos, porque digamos, la primera excusa es eso, no tengo plata para pagar. O sea, bueno, entonces, donde haya más espacios comunitarios y clubs donde contengan los chicos y puedan hacer actividades a bajo costo, por eso tiene que ser una política de salud, no alcanza con esfuerzos individuales. Tramo final ya en esta edición de Saludable, pero vamos a compartir un pequeño adelanto de una de las notas centrales de la próxima semana. Hablamos del deporte, una disciplina para nosotros, por lo menos en nuestra zona, novedosa. Agarramos el florete y nos fuimos a hacer esgrima. El esgrima es francés, surge en Francia, finales del siglo XV-XVI. Las técnicas y la manera de practicarlo eran diferentes al esgrima moderno, lógicamente, porque era un deporte de duelo, deporte de honor. Y era un deporte en esa época de élite. Hoy es un deporte al alcance de cualquiera. Y que no tiene riesgo. No tiene riesgo, no. ¿Es un deporte relativamente fácil de aprender? Es un deporte fácil, es un deporte de coordinación. Sobre todo táctica, hay que respetar las reglas como todo deporte y táctica. Amigos, gracias por la compañía, los agradecimientos que no pueden faltar al equipo de Jerónimo, siempre presentes aquí con nosotros, a las chicas de Chevieux por la vestimenta y también Bianchi Bones por todas las hermosas joyas que nos aportan para cada programa. Redes sociales, ya lo saben, la información y la posibilidad de volver a ver nuestros programas. Muchas gracias por acompañarnos y volvemos el próximo lunes. Servicio de Cardiología Clínica San Miguel. Compromiso en la atención de pacientes con patología cardíaca y en la prevención de enfermedades cardiovasculares. Realizamos diagnóstico y tratamiento para todo el espectro de enfermedades cardiovasculares. Contamos con la tecnología más avanzada en métodos diagnósticos en la zona. Atendemos en forma permanente a pacientes con obras sociales, mutuales, prepagas y también particulares. Electrocardiograma, ecocardiograma, ecodoppler vascular, prueba ergométrica, ecoestrés con apremio físico y farmacológico y estudios de alta complejidad. Servicio de Cardiología, Clínica San Miguel, Edison 430, primer piso. Teléfono 284-421-044. Tesla. Imágenes médicas. Nuevo centro de diagnóstico y tratamiento. Resonancia magnética de campo alto. Consultorios médicos de traumatología. Neurología. Clínica médica. San Martín 760. Teléfono 284-77-62-44. Centro Bioquímico de Divac SRL. En San Martín 856, certificados con las normas de calidad ISO 9001. Con profesionales de vanguardia en todas las áreas. Para la comodidad de nuestros pacientes, también tenemos salas de extracción en Gaiman y Dolabón.
Centro Bioquímico de Divac SRL, Trelew. Centro de Especialidades Oftalmológicas, Dr. Fernando Suárez. Un espacio de vanguardia donde la más alta tecnología es puesta al servicio del diagnóstico y tratamiento de las afecciones de la visión. Centro de Especialidades Oftalmológicas, Dr. Fernando Suárez. Soberanía Nacional 284, Trelew. Teléfono 0280-4438-273, 15466-0756. Para los que buscan la mejor calidad en pescados y mariscos, Delicias del Mar. Pescados nacionales e importados. No dejen de probar nuestras viandas ideadas para el cuidado de su salud y la de su familia. Jueves y viernes, sushi. Pescados frescos y congelados todos los días del año. Horario de lunes a viernes de 9 a 14 y de 17 a 22 horas. Sábados de 9 a 14 y de 18 a 22. Ahora también delivery. Pellegrini 945. Teléfono 443-3100. Don Bosco y Urquiza.